aquí en mi canal MYC Vlogs. El día de hoy venimos al parque a desestresarnos, a hacer ejercicio. Y sí, amigos, el día de hoy tengo la misma blusa de ayer, no me critiquen. Todo es válido. Pero pues aquí estamos y pues sí. ¿Ya vi tu mamá, Christian? ¿Ya vi tu mamá? ¡Wow! ¿Ya vi tu mamá? Wow. Give a kiss. Give mama a kiss. Mama piquito. Give mama a kiss. Ay, wow. Mi amor. Toma. Le encanta que se venir al parque, ¿verdad? Le gusta correr, jugar. Y pues nos gusta igual traerlo porque así se distrae y cambia la rutina. Ay, velo, velo, velo. ¿Yo y tu dada? ¡Wow! 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 ¡Dame piquito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Toma! A ver, amigos, mi esposo quiere decir algo. ¿Qué quieres decir, amor? Vamos a hacer reto de las dominadas. ¿Y cuál es ese reto de las dominadas? Si hago 10 dominadas, te doy un beso. Ok, bueno, a ver. Let's go, Christian. Pero aquí no te ves. Arrímate un poco más para allá de la esquina. Hola. Listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah! ¡Oh, no! Intento número 2. 2. 2, 3. Dicen que la tercera es la vencida, amigos. Así que vamos con el intento número 3. Dale, amor, que me estás dejando mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, no! Te faltó uno. Amigos, pues mi esposo no pudo cumplir el reto. Sigue intentando y de 9 no pasa. Pero yo ya no sé si lo está haciendo a propósito para no darme mi besito. A ver, cuéntanos la verdad. Ahí va. Ahí va. A ver. Ahí va, bebé. ¡Ándale! Ya lo lograste. ¡Woohoo! ¡Cristian, bravo! ¡Bravo, Cris! A Cristian no le interesa. ¡Cristian! Miren, amigos, cada que Cristian ve que un camión o lo que sea, algún tráiler o lo que sea, siempre, siempre quiere que le canten. The people on the bus goes up and down, siempre. Mira, y le gusta saludar al camión. Ahí está bailando. Y ya desaparece el camión y luego ahí viene otro. Vean, vean, vean. Ahí empieza a señalar, ahí empieza a señalar. Que ahí viene otro camión. Esto es siempre, para cada camión que ve, en cualquier momento, y hasta trailers y cualquier camión que sea grande. Siempre tiene que tomarse el tiempo de saludar y hacer su bailecito. Bueno, amigos, pues como pudieron ver, mi esposo ya logró las 10, pero pues no cumple. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, Deni! Miren, amigos. ¿Qué estás haciendo? You have your water. Drink some water, papi. Está terminando de comerse una naranja que, bueno, media naranja que tenía, pero pues tiene sed. Drink some water, papi. Wow.
pues sí, amigos, pues ahorita venimos al parque como que a hacer un poquito de ejercicio, a distraernos. Y les quería comentar que obviamente no todos los parques de México son así como este. Hay muchos que sí están, pues obviamente bonitos, tienen juegos y todo eso. Pero este es como que el parque de la colonia, el parque de aquí alrededor. Pero a pesar de que no se ve o no es la gran cosa, la verdad que sí distrae y muchas veces eso es lo que necesitamos. Salir de la rutina, hacer un poco de ejercicio, respirar aire fresco, pensar. Así que la verdad, por eso es que nos gusta venir. Ya ha salido en varios videos cuando venimos y hay veces que no grabo y de por sí venimos. Así que pues sí, es como que algo que nos gusta hacer para desestresarnos y para que Cristian pueda venir a correr un ratito. Y pues sí. Les cuento que en la parte de enfrente del parque está una escuela primaria. Y pues en esa escuela primaria que está aquí, pues a unos pasos, mi esposo dio clases como maestro de inglés. Entonces a él le tocó dar clases ahí un año. Entonces muchos de los niños de aquí alrededor lo conocen y pues saben que él era el teacher, ¿no? El maestro. Entonces ahorita hay varios niños en el parque y cada que lo ven le dicen, teacher, hola teacher. Y se me hace muy chistoso porque para ellos es como que, wow, el teacher está aquí. Y luego a mi esposo le da un poco de pena, pero a mí se me hace chistoso. Y les quería comentar que la razón por la que ahorita no tenemos cubrebocas es porque estamos en un área libre, estamos en el parque. Hay personas, pero están en otra parte como que más lejos, así que no sentimos la necesidad de tener el cubrebocas puesto ahorita, pero obviamente sí nos lo ponemos. Pero como digo, ahorita nada más estamos en esta área, mi esposo, Cristian y yo, así que podemos estar sin cubrebocas y poder estar realmente libres para respirar bien y para pues movernos y todo. Amigos, pues aquí voy a despedir el vlog. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es Vlogmas día 13, ¿verdad? Hoy es Vlogmas día 13 y pues les grabamos pues nuestra tarde-noche. Ya casi nos vamos a nuestra casita para cenar y para empezar con la rutina de noche de Cristian. Pero pues una vez más les agradezco por estar viéndonos, gracias por su apoyo. Y pues si Dios lo permite, nos vemos en el vlog de mañana, Vlogmas día 14. Bye.